Este lo cuento es patrocinado por. Are you ready for the challenge? Now I can take the Mario challenge and advance to the next level with a new activity toy in my McDonald's Happy Meal. ¿Qué tal a todos mis sotognáticos? Soy de Sotocorp, con este especial de 200 suscriptores. Si están viendo el título del video, no se sorprendan, por favor, yo sé que todos, vieron el video de Sony Scissor, el cual para algunos fue de mal gusto, y para otros les pareció correcto. Bueno, en lo personal a mí me valió madres, pero Sony Scissor, tenía muchos puntos en los cuales tenía la razón pero en otros se notaba que no. Entonces esta es mi crítica al locuendo del mañana, los futuros loquenderos quienes, si se sigue la tradición, seguirán con críticas de algún tema, o predicciones de eventos deportivos como los de su servidor. Advertencia, advertencia, Sotocorp no está defendiendo el video de Sony Scissor, simplemente dará su crítica sobre el locuendo, así que por favor no confundas las cosas. Comencemos. Yo sé que muchos usuarios ven un video locuendo, y algunos dicen esto. Hala, pero que super, ¿dónde puedo bajar ese programa para crear mi video locuendo? Yo no estoy en contra de eso, hasta me parece fenomenal que alguien lo busque en Taringa o en el mismo YouTube y comience a construir uno. De esa forma grandes loquenderos pioneros de esto fueron siendo reconocidos, pero en nuestra época hay algunas personas que dicen algo de esta forma. ¿Qué video tan mierda? Esa cosa del locuendo es un asco, voz estúpida, no tiene vida social o qué putas, muerte a todos los loquenderos. En lo personal, no estaría de acuerdo en eso, pero ¿qué video fue el que vio este usuario para tener esta crítica? Entonces tú lo miras y te topas con algo por este estilo. Hola a todos XD, soy nuevo en esto XD, en esto de locuendo XD, 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 bueno, basta con esto de la introducción, hoy voy a criticar a los Simpson, por y porque lo critico, porque me caen mal. Y si no tengo la base para criticarlos, entonces con esto termino el video. Comenta y dale dedo arriba y suscríbete. No me dejarán mentir que eso pasa a menudo. Simplemente el hecho de debatir un tema es crucial para el loquendero, y debatirlo bien. Yo sé que no todos los loquenderos en YouTube comparten ese tipo de ideas. Hay otros usuarios que hacen videos sobre historias de miedo, los tan famosos creepypastas. A mí en lo personal me gustan los creepypastas, pero ya en la actualidad los creepypastas y pasas de estos tiempos ya son los mismos y usados, que ya ni miedo dan, ni se sorprenden del final. No sé si es porque ya no hay más de dónde sacar ideas, o simplemente ya no tienen creatividad para ser nuevos. Bueno, espero no sea así porque a mí me gustan. Regresando a los loquenderos del mañana, hay muchos usuarios que usan avatares, como dibujos de anime, deportistas como es mi caso, dibujos animados, que también es mi caso, o simplemente una creación propia como dos de mis compadres loquenderos, pero tanto el avatar representa quién eres, o sea porque escogiste a ese avatar, porque él te identifica. Por ejemplo, yo uso a Cristian, quien es mi deportista favorito. Bueno, ya va un punto. Lo segundo, Cristian me cae bien por la actitud que tiene, no la que tiene en los storyline de la WWE, sino la de la vida real, siempre esforzarse al máximo, sentir pasión por lo que le gusta, y nunca desistir, y cada cosa que hace la hace por su público, sus seguidores, sus pips, como él le dice. Bueno, por eso es que uso a Cristian, aunque la vida nos da siempre golpes que no podemos aceptar, tratamos la forma de conseguirlo de nuevo. Esa es mi forma de pensar de un avatar. Y para Dogbert, porque lo uso, él es calculador y frío con sus enemigos, y le gusta fastidiar a sus amigos de vez en cuando, haciéndoles travesuras, pero es como un perro fiel ante todo. Bueno, hay cosas de Dogbert por la cual lo uso. Sea lo que sea, Dogbert siempre será un amigo en cual poder confiar. Bueno, porque hable de los avatares, porque muchos usuarios nuevos usan imágenes que nada que ver con su aspecto, o sea, ni siquiera tiene sentido el avatar. Para muestra pondré un ejemplo.
¿Qué tal, a todos? Soy nuevo, me llamo Don Pendejo 12222, y quiero que se suscriban a mí, hijos de puta. Yo creo que todos somos libres para escoger lo que nos representen, pero si alguien mira tu video, y tu avatar es mierda, ¿se imaginan cómo será el video de este usuario? Bueno, esa es mi forma de pensar. Está bien, quiero hacer un paréntesis para aclarar algunas dudas que me han hecho a través de mensajes privados de YouTube. Bueno, para dejar el anonimato de los que mandaron los mensajes, no diré sus nombres, vamos con el primero. Soto, hay un pendejo que te pone comentarios estúpidos en tu perfil, hazle algo, no sé, críticalo. Bueno, la verdad me vale madres, sea quien sea, pero igual pondré su imagen para que vean la verdad. A mí no me gusta pelear con nadie, pero tampoco me gusta pelear con alguien que su razón es tan estúpida, y no diré por qué me empezó a atacar. Bueno, sigamos con la siguiente. Soto, oye men, ¿te has dado cuenta de que hay un troll que pone comentarios cosas sobre los luchadores que usan en sus videos? No, la verdad no me había dado cuenta, pero comencé a ver mis videos y encontré esto, y luego esto, y no solo conmigo, sino también de mi amigo Shadow Loquendero, y de mi hermano Kobita HD, y la verdad, ¿cuál es tu problema con nosotros? Creo que hay suficientes videos en YouTube, y si no te gusta, pues hay varios usuarios que pueden complacer tus exigencias. Ahora sé que fue corto mi crítica, pero compréndanme, yo comencé con esto de Loquendo este año y eso es lo que pude ver sobre el Loquendo. Personas como Michael Woods, Kai Fantaker, son pioneros de esto y creo que si ellos pudieran ver a un Loquendero que tuviera las características de las que les dije, tendrían mucho asco y se ahogarían con su propio vómito. Pero bien, con esto no quiero decir que soy el mejor Loquendero del mundo y hacer sentir pequeño a los demás, claro que no. Ahora quiero darles unas palabras a todos mis sotognáticos. Esto va especial para mis suscriptores. Mi usuario es de Sotocorp o de Soto Highlights. Soy Loquendero promedio, no soy perfecto en mi Loquendo, simplemente a la gente les gusta mi trabajo en YouTube. Yo veo que el Loquendo fue donde conocí a grandes amigos, quienes de otro país nos une el mismo hobby, que es el Loquendo. Creo que YouTube es una gran calle y todos somos vecinos. Nuestro canal es la casa de cada quien y cuando es posible nos visitamos, y cada quien invita a un video nuevo a sus amigos. Yo veo de esa forma. Yo sé que a muchos no les podré caer bien, pero por favor nunca critiques mi trabajo antes de verlo. Como siempre, agradecer a todos mis buenos amigos, a los viejos, a los nuevos, y no importa el tiempo, mencionaré a cada uno, a los más cercanos, a Julio 544, Danny Kelly, soy Wrestlemania, a mi hijo virtual, de veras que si lo trato como mi hijo, porque borrar mi página pedazo de pendejo, a Doko y Yoko, a otro Loquendero de alto nivel, a mi buen compadre Brian 619, al peruanito Raited Triple H 1309, al Loquendero de las sombras y gran compañero tanto en YouTube como en la vida real, Shadow Loquendero. Seguimos con buenos Loquenderos: Omar del Río, a mis buenos y grandes ayudantes Vladislav 67, Mauricio 8105, Alan 15 20 09, a los nuevos compadres como Flicucho 619, a mi jefe Márcules 2, Sebas Rock, Gonza 0199, a Mr. Diego 3006, al más odiado después del Iluminado 7, Sony Cisor, al monstruoso Rex Blaser, a mi discípulo Kuduke Sin Cara 21, a mi primer suscriptor de todos los tiempos, Checos BS, y quiero acordarme del primer pendejo que me dijo a su Loquendo, el primero que me presento a Omar del Río, a mi amigo, que digo amigo, a mi hermano Kobita HD. Gracias compadre por estar siempre a mi lado y ser mi gran hermano. Bueno, y hacer algo para terminar bien mi video, hacer una disculpa pública con Randy Cosgrove. Lo siento, la verdad esa vez estaba muy molesto con lo que pasó con Brian, espero aceptes mis disculpas. Bueno, ahora sí, para terminar, quiero hacerte una pregunta, a ti Loquendero del mañana, ¿de veras estás preparado para ser los futuros Kobitas, futuros Shadows, o Brians, o los futuros Omares XD, como se oye eso, Omares, o ser mejor que de Sotocorp? Es una pregunta que queda en vos. Hasta que llegue ese momento, cuídate sotognático, y si olvide a mencionar a alguien, discúlpenme en serio. Bueno, eso es todo sotognáticos, no olvides poner manita arriba, comentar que es gratis, y si quieres aparecer en mi video de 300 subs, pues suscríbete XD. Bueno, hasta pronto Sotog Rules.